Ya chulo que chilo la due. Chilo yo. Cambane. Hacemos un minuto de meditación. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. 76. Me postro ante la triple joya área. Así hoy una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba en la absorta concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente.
Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente, sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita, y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritu, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras,
que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape. Samara Sashadara Samarayape Dayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a la página 98. Madam. Thank you.
Tratemos de establecer una buena mente a la hora de escuchar estas sagradas enseñanzas. Una mente que lo que busca al escucharlas es ir creando las causas que nos lleven a un estado perfecto, a un estado completo, al estado de un Buda. Porque es la única manera en la cual podemos guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. El día de hoy ha llamado una chica que se llama Isabel y ella ha llamado pues para que pidamos por una persona que ha fallecido. Se llama Eleodoro Melana y pedimos, bueno, ha fallecido, pero así como ahora él nos está sirviendo como fuente para que nosotros hagamos oraciones, él se está beneficiando de nuestra oración. Y más aún, pidamos no solo por él, sino que también nos está sirviendo para pensar en todas aquellas otras personas que han fallecido. Y así como él, pues que durante ese estado intermedio por el que puedan estar pasando, pues que él lo pasen de la manera más favorable, sin temor alguno, sin dificultad alguna. Y si ya han renacido en algún renacimiento desafortunado, pues también pedimos para que rápidamente puedan dejar ese renacimiento desafortunado y que ojalá puedan rápidamente encontrar un buen renacimiento con las condiciones favorables para encontrarse con las enseñanzas. Así como pues pedimos por Eleodoro, pues también pedimos por todas aquellas personas que han fallecido o que están cercanas al momento de la muerte, para que cuando llegue ese momento pues no tengan ningún temor, puedan pasar bien por ese momento de la muerte y que no haya nada, tanto a los que han fallecido como a los que están por fallecer, pues que no haya nada que los perturbe ni moleste y puedan obtener un buen renacimiento. Pedro, me andas mirando con unos ojos, por favor, no me mires así. Es que estamos muy afortunados de que nosotros, por un lado, el poder estar aquí reunidos y el poder hacer estas oraciones juntos. Porque en una época tan difícil como la que estamos viviendo, tan triste, que podamos tener la oportunidad de hacer algo virtuoso, pues es algo muy maravilloso por nuestra parte. Somos muy afortunados. Es verdad, por ejemplo, ahora vamos a recitar para esta persona y por todos los que han fallecido o están cercanos a la muerte, vamos a recitar el mantra de Om Mani Padme Hum, pidiendo por ellos. Es verdad que también nosotros fácilmente podríamos estar haciendo estos mantras en nuestra casa sin necesidad de venir aquí y recitarlos juntos. Y es verdad que también es algo muy virtuoso. Pero el hecho de hacerlos juntos, en grupo, hace de esa acción mucho más virtuosas, como que multiplica los méritos. Y algo que podemos hacer juntos, pues es mucho más meritorio. Y eso, pues, ya se los he contado en otras ocasiones.
Porque cuando nosotros tratamos de limpiar una habitación con solo una cerda de una escoba, no vamos a limpiar mucho y vamos a tardar muchísimo y no nos va a quedar bien. Pero si tratamos de limpiar una habitación con una escoba, con un montón de cerdas, entonces sí que vamos a limpiar la habitación mucho más fácilmente, más rápido y más eficiente. Pues lo mismo sucede cuando hacemos una oración en grupo. Es como si fuera una escoba que está toda allí, todo el grupo forma parte de esas cerdas de la escoba y por lo tanto acumulamos más méritos, la virtud es mucho más poderosa por hacerla, simplemente por hacer esa oración en conjunto. Y en la medida en la cual nosotros acumulemos más méritos, significa que nuestras negatividades se están disminuyendo, porque son opuestos. Al aumentar más lo virtuoso, lo negativo disminuye. Entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
¿Qué se te ocurre? Ah, bueno, si está tan callado, pues yo también voy a estar tan callado así. No voy a decir nada más. Así me sambo da yabu chi ha chi da chi o tin de chi ge thon da la man zu de ru ru she bre s da sambo da yabu se ha de yong la ne sambo da yabu ma yan ya ge ne ge je ro khre chi ge du o thon zu chi mo shin ba che ne ti ge shin bu re s Si estamos aquí reunidos es con la finalidad de poder desarrollar esa bondad, de ser mejores personas. Y para que eso suceda, para que venga en nosotros esa bondad, pues entonces primero tenemos que conocer cuáles son aquellos inconvenientes que no permiten que esa bondad, ese buen corazón, surja en nosotros. En esta vida, cuando en esta vida misma nosotros no prestamos un interés en el desarrollo de esa bondad, eso es lo que ese desinterés por la bondad va a provocarnos dificultades. Es decir, cuando nosotros no nos planteamos el ser mejores, el desarrollar esa bondad, o incluso cuando no nos planteamos todo aquello que pueda afectar, interrumpir o perjudicar esa bondad, ese buen ser humano, cuando no lo tomamos en cuenta, no lo estamos tomando en cuenta en nuestra vida, pues entonces lo que va a ocurrir es que nosotros nos estemos perjudicando, porque el no considerar la bondad, no ver los inconvenientes que impiden que la bondad surja, solo nos está creando a nosotros mismos más dificultades y problemas. ¿Está? Dele a karchiure no te kanjare sena no ali manzu te pasala la so 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 tu tong ge kanjare sena ta maranzu yomzo jigbar ris jig kange da thamandu wa da jig mazan da ya jida jig tinda ji yoba da kanga khowe na de chinje jig gyur ris na te ong ge ne ji a te yang sa yang kom jo samdan samdan sena So ¿Cómo se lleva a cabo nuestra vida? Cuando nosotros, aquello que nos afecta, proviene de un, tiene un mismo origen, sean dificultades, problemas, situaciones no deseadas, todo aquello desagradable que nos suceda, es porque estamos dentro del samsara. Y mientras estemos dentro del samsara, estamos expuestos a que esas situaciones desagradables se den lugar. Y mientras estemos en el samsara, eso nos puede suceder, esas situaciones desagradables.
Entonces, ¿para qué dedicarle nosotros tanto tiempo de pensarlo, de agobiarnos en esas dificultades? Porque las dificultades, los problemas, las situaciones desagradables, cuando se nos presentan, si nosotros estamos meditando en ellas, que significa estarle dando vueltas y más vueltas y no sacarlos de nuestra mente, sino mantenerlos ahí y darle más vueltas y recordarlo una y otra vez, pues solo nos estamos haciendo daño a nosotros. Solo nos estamos perjudicando. Y no soluciona la situación, no soluciona el problema. Cuando ante esas dificultades o situaciones desagradables, nosotros las vemos de otra manera, no nos agobiamos, sino al contrario, las miramos con objetividad. Tengo esta situación, ¿cómo puedo solucionarla? Es decir, ante esas dificultades, verlas y buscarles una solución. El tratar de ver esas situaciones difíciles con otros ojos que nos permita sobrellevarlos bien, esos problemas. Viendo también, incluso aunque esa situación no tuviera solución, también es un momento para reflexionar en la ley de causa y efecto. Si yo algo, si lo estoy viviendo, si se me está presentando en esta vida, es porque es la consecuencia de una acción que yo hice. Yo creé la causa, ahora está madurando el resultado. Entonces, cuando miramos la situación desde esta perspectiva, ya no nos agobia tanto, ya no nos angustia, ya no nos perjudica tanto. Eso. Mm-hmm. Y yo creo que esto lo podemos descubrir por nosotros mismos cuando lo pensamos. Si realmente esa actitud que se deja agobiar, que se permite meditar y pensar una y otra vez en los problemas, si eso ayuda o no ayuda, si nos beneficia o no nos beneficia. Yo creo que eso lo podemos pensar. Y hay muchos ejemplos en la vida misma que hemos observado que nos ayuda a reflexionar. Como por ejemplo, si a una persona la despiden del trabajo, y es una situación desagradable, pero si ante esa situación se angustia, se preocupa, está medite y medite en el problema y lo que sucedió y le da vueltas y vueltas y vueltas, no se está ayudando a sí misma, al contrario, se está perjudicando. Y se le va a notar en su actitud, en sus expresiones, en su cuerpo. En cambio, una persona que ante una situación difícil sabe cómo enfocar sus pensamientos, sabe cómo dirigirlos, sabe cómo no permitir que el agobio ni se encierre estar dándole vueltas una y otra vez a ese pensamiento, va a tener una actitud totalmente diferente, siendo el mismo problema. Pues vamos a verla mucho más relajada,
mucho más estable, mucho mejor, a pesar de la dificultad. Vemos, por ejemplo, ante una misma situación difícil, supongamos un despido, hay quienes se lo toman bien, no es una situación agradable, pero se la toma bien, está relajada, tiene otra perspectiva de la vida. Comparándola con otra persona que está dándole vueltas y vueltas a ese problema, le está dando vueltas y claro, entre más lo está pensando, más se preocupa, más se agobia, más se entristece. E incluso la vemos, ¿qué te pasa? Que te tienes mala cara, tu cuerpo se te ve como muy débil, como enfermo, y claro, es un signo de ese agobio, de esa preocupación que lleva por dentro. Mientras que otra persona que está pasando por una situación similar, pues a lo mejor no se le nota, está lo más tranquilo de la vida, está con otra perspectiva de la vida, y claro, eso no es debido al problema, al que uno esté mejor o peor, sino es cómo dirige sus pensamientos, cómo dirige su mente ante esas situaciones difíciles. Y creo que si nosotros lo pensamos, lo analizamos, veremos cómo en la medida en que nos angustiamos, nos preocupamos, nos dejamos llevar por esa preocupación, por esos problemas y meditamos en ello, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y no estamos solucionando nada, no estamos haciendo nada favorable ni para esta vida ni para la vida futura, solo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y si a lo mejor esa situación difícil nos está dando la oportunidad de pensar en la ley de causa y efecto y de analizar algo he de haber hecho y ahora está madurando y tal vez esa es una buena oportunidad de acumular méritos. A lo mejor estamos acumulando méritos ante la situación difícil porque nos está dando la oportunidad de pensar y de reflexionar en la ley de causa y efecto. Oye, chugi, nane, tan chig, ya yo mares, no digo mares, mucho, chugi, no tan solo que mares, tan de negocio, carreras, no, maranzo, mezina, no, chig, samlo, kersuto, no. Y no solo lo explica porque, bueno, por supuesto que esto es lo que encontramos dentro del budismo, nos habla de esto, aunque no sea su objetivo principal, pero nos está demostrando que en esta vida, como dirijamos nuestros pensamientos, es como o nos beneficiamos o nos perjudicamos. La manera en qué tipo de pensamientos estamos creando nosotros, nos podemos dañar más o beneficiar. En esta vida, para que podamos hacer acciones bondadosas, para que podamos ser mejores personas, ¿cómo se debe de llevar a cabo? Si pensamos que pues juntando mucho, mucho dinero, teniendo muchas casas, pasando la vida mintiendo, engañando, y entre más dinero vayamos coleccionando, vayamos teniendo, es como mejor vamos a estar. ¿Eso hace una persona buena? Creo que le pregunta a Pedro. Pedro lo dice. Le pregunto a Pedro, me dice. ¿Quiere que le diga lo que decimos en España? Es pena de tam chigdusa. Ah, tam chigdusa. El dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Tam chigdusa. Mul yona, mul mampo yona, kipo chagi yo mare. Yine, se me lo lo yongi reza. Me temo que ese dicho español no es muy
certero. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen mucho dinero y por las noches no pueden dormir, precisamente porque están nerviosos de que no se los vayan a quitar y nerviosos de que quieren tener más y más, cómo juntar más y más. Porque también es verdad que entre más uno tenga, más esclavo se vuelve del dinero. Y hace un momento estábamos haciendo oraciones por una persona que ha muerto. Pues no importa cuánto dinero se tenga, uno se muere y te mueres siendo esclavo del dinero y ese dinero ni un solo céntimo te puedes llevar. Oteres hasta temar bas nganzo khrwa kares ne mi yaboda sambus ta nganzo togonde ta nimbaro shajire chojo ne kelshe we na chi kezi shaya tonzo khan zem tudu ini zo ini digbas du shenan yong ge chinju ji na digbal zem khan du ta ma ji digwa masa ba ta nganzo des khwa na desa to do do yongre di digwa sa we na joba ji ini ji Mele Robashimaduna no make Mele Pison Yabu Yungu Ah Yaburis Jesu Yrankum Delaya ini Tado Machi ini ji Susu Magatindala Kangi the Aka Samsung Tri and the Drew some Jesu Yramagum the Tindres Rodan Shevi in the Mi Yabuda Sambusindi Yari or Tus Yungu Yuzuris Tadi Tanda Manzu Por supuesto, sabemos que ese no es el camino, la riqueza, las posesiones por el cual te llevan a ser buena persona, que te lleven a ser bondadoso. Y bueno, como prácticamente todos los que estamos ahora aquí somos ya viejos conocidos, sabemos que el mentir es algo incorrecto y precisamente tratamos de evitar mentir. Y así como la mentira, todas las otras negatividades, todas las otras acciones incorrectas que conocemos, hay que tratar de evitarlas. De hecho, deberíamos tenerle miedo a las negatividades, miedo de cometerlas, porque en la medida en la cual les tengamos miedo, vamos a tratar de evitar realizarlas, incluso la más pequeñita, evitar realizarlas, pero también siendo consciente que mientras estemos todavía atados al samsara, pues seguiremos cometiendo errores, seguiremos cometiendo negatividades. Pero ya con otro tipo de mente que reconoce eso como negativo, como incorrecto, y se arrepiente de ello. Es verdad, seguiremos cometiendo negatividades, pero ya por lo menos las veremos como negatividades y nos arrepentiremos de esas acciones negativas. Y así por lo menos llevar nuestra vida. Y así es como podemos ser cada vez mejores. Y cuando sepamos que a alguien le está yendo bien en la vida, alegrarnos por él. No sentir envidia, dejar a un lado la envidia. Es la manera en la cual podemos ir dirigiendo nuestra vida hacia la bondad. Y aunque esa no es la finalidad principal del budismo, que pensemos solo en esta vida, pues por lo menos dentro de lo que ya poseemos, tratar de dirigirla hacia algo virtuoso, hacia una buena vida, hacia ser mejores seres humanos. También se dice, no dañes a otros, en lo que la medida que puedas, beneficiales, ayúdales, y si ves que está fuera de tus manos, por lo menos no lo perjudiques. Y cuando se dice beneficia a otro, no significa solo a uno. Por
Que no nos enfoquemos solo a un único ser. Hay muchos seres en los cuales nosotros podemos beneficiarles. Y de la manera más sencilla, como por ejemplo, cuando vamos andando por la calle y vemos que en medio de la calle, en medio de la acera, hay un insecto y que si se queda ahí va a pasar a alguien y lo va a aplastar, pues lo que podemos hacer es cuidadosamente quitarlo de en medio, quitarlo de la acera, y si hay algún arbolito, una plantita, dejarlo ahí al lado de la plantita. Es decir, quitarlo de en medio, moverlo. Eso es un acto que está beneficiando a otro. Estamos protegiendo la vida. Y ese es un acto, de hecho, de generosidad. La generosidad de proteger la vida de otro ser. Y también hay muchas situaciones que se nos presentan, como por ejemplo, si vemos que un animal que vive fuera del agua cae al agua, pues lo que tenemos que hacer es tratar de sacarlo del agua, que vuelve, para que no se vaya a ahogar y se vaya a morir, sacarlo de ahí. Y le estamos ayudando a vivir. Al igual que si es un animalito que vive dentro del agua y se ha salido del agua, entonces tratar de volverlo a regresar a su medio ambiente, al agua en este caso. Y le estamos ayudando a que pueda seguir viviendo. Le estamos protegiendo su vida. Y dentro del budismo, ese tipo de actos se consideran actos de generosidad. Estamos ayudando a otro a que pueda seguir viviendo. Y también se dice que cuando hacemos acciones de este tipo, nosotros mismos también nos estamos beneficiando, porque es una acción virtuosa en la cual está ayudando a que aquellos obstáculos que se nos pueda presentar para nuestra vida se eliminen y así podamos tener una mejor vida. En luego ko tom gu gu yores nga ge ko tom gu gu yores o otros roch lu nga yi un sunga lo ko tom gu gu yores. Así que tanto nuestro cuerpo, como nuestra palabra, como incluso también nuestra mente, debemos de estar observándolos. Da nga go tam su de geje ma she sgi yomres geje she yomres geje ya go she yomres. Y con el hecho de observarlos, de controlarlos, no significa que ya no hablemos nada, que no hagamos nada. Si hay que hablar, porque hay que hablar, pero asegurarnos que controlar nuestra palabra sería asegurarnos que lo que salga de nuestra boca sea algo agradable. Ta jazida ganga ha gobres, ba. Ta gna shingi min luya ge gejetin de sheji yomres. Min luya geje. Me pazun je ya geje. Chama zaro ta de yaro ba. Ne tamela geje mangbu she. Susua mezu chola ta, miya mezu chola ta, o tinje mojis. Kati geje she guya da, tonda yungi geje she, tonda mengi ge. Y el controlar nuestra habla es, por ejemplo, no mentir. Todos conocemos lo que es la mentira y que también reconocemos que es algo incorrecto. Entonces, por un lado, controlar nuestra palabra significa controlar de no decir mentiras, no engañar. Pero también es el... A veces con nuestra palabra empezamos a hablar y hablar y podemos estar hablando de las faltas o defectos de otro,
o hablar de tal manera que estamos distanciando a personas. A lo mejor es un habla agradable, pero ese habla lo que está produciendo es alejar relaciones, distanciar personas. Y eso es incorrecto. Y ese tipo de hablar solo nos, bueno, aparte de que es incorrecto porque estamos distanciando a otros seres, estamos perjudicando a otros seres, también estamos perdiendo nuestro tiempo, gastando, malgastando nuestra vida. Así que, claro que tenemos la palabra, claro que hay que utilizarla, pero utilizarla adecuadamente. Significa, si hay que decir algo, si es necesario decir algo, pues hay que decirlo. Decir cosas, ¿por qué es necesario decirlo? Porque tienen sentido y porque hace falta de vez en cuando decir una cosa u otra. Tenemos que usar nuestra palabra, pero con conciencia. Realmente que sea necesario. O en otras palabras, no malgastar nuestra habla. Y si realmente controlamos nuestra propia palabra, seremos más felices. En cuanto a cómo controlar nuestro cuerpo, por supuesto, los actos más obvios que debemos de controlar para no caer en ellos, como matar, robar, pero principalmente controlar nuestro cuerpo es controlar nuestros cinco sentidos. Porque a través de nuestros cinco sentidos entra información. Y si están muy abiertos, muy expuestos, pues va a entrar información que nos va a producir enfado, apego, orgullo, etc. Otro tipo de emociones aflictivas. Por ejemplo, con la conciencia olfativa, ¿qué tipo de emoción puede producir? Emoción aflictiva. ¿A mí? Pues ganas de comer bien. ¿Cómo? Ganas de comer, muchas ganas de comer. Todo toquiresa. No, un tichito. Sí, con el sentido del olfato. Claro. Te entra hambre. Claro. Estamos hablando de emoción aflictiva. ¿Qué emoción aflictiva te puede producir con el sentido del olfato? Pues con el sentido del olfato te puede producir apego, puede producir enfado. Apego a la comida que no puedes conseguir, o apego a una chica que huele bien y te la quieres ligar y no puedes. Pena de kala shimbo dua, kala shimbo. Sanyi drogi dus, docha kegi regine, satugi mindus, nge kala mara, satugi mindus, sanyi drogi dus. Y al mena pumo kasha jima, shimbo kagi dua. Ale pumo te tanyantu, roñi drogi du, yine, drogi dus amareza. Claro, más si tienes el pelo blanco. Asemesis, rabas, ho. Te. La idea es que cuando nuestros sentidos están muy abiertos, muy atentos hacia todo, entonces estamos más expuestos a que el apego pueda surgir, por eso, o el rechazo, por eso nos hablan de que debemos de tratar de controlar nuestros sentidos, el que no, bueno, tienes que escuchar lo necesario, pero no estar tan abiertos a querer estar percibiéndolo todo, porque entonces estamos creando la condición para que fácilmente pueda surgir el apego. Y cuando se dice hay que controlar el cuerpo, significa hay que
cerrar un poco las puertas de nuestros sentidos. Por ejemplo, si estás hablando de tu comida, que está ahí tu comida puesta, por supuesto que la tienes que oler y decir, qué bien, huele muy bien, qué rico, y disfrutar de ella. No estoy diciendo que no olamos las cosas, sino aquello que ya es, que es tuyo, que vas a disfrutar de ello, por supuesto, olerlo. Pero si nos exponemos a quererlo oler todo, pues es más fácil que surja una emoción aflictiva. Lo que significa es tratar de estar más cuidadosos y atentos de nuestros sentidos. Y lo estoy comentando no simplemente pues para que pase el tiempo, sino porque realmente lo que a nosotros nos produce ser infelices son las emociones aflictivas, los engaños. Y si les estamos dando mucho espacio, muchas oportunidades para que éstas surjan, pues en la medida en que están surgiendo, nos están perjudicando. Y también hay que controlar, o mejor dicho, proteger a nuestra propia mente. ¿Cómo la protegemos? Pues asegurándonos de que estemos creando pensamientos adecuados. Y la manera de protegerlo o de saberlo es estando atentos de nuestra propia mente, observando cómo se encuentra mi mente, observando qué tipos de pensamientos están generando en nuestra mente. Porque en cuanto al cuerpo, en cuanto al habla, pues vemos las reacciones, es más obvia las reacciones del cuerpo y del habla. Por ejemplo, cuando se dicen palabras muy fuertes que están saliendo por nuestra boca, también se nota en nuestra cara, se empieza a poner roja, nuestro cuerpo se empieza a alterar. Y bueno, puedes tener una idea de cómo, en qué dirección también va tu mente. Pero a veces también puede que tu palabra sea muy bonita, muy amable, tus expresiones sean con una sonrisa y muy amable, pero por dentro estás pensando cómo perjudicar a esa persona, cómo engatusar a esa persona. Entonces, por fuera, tu cuerpo y tu palabra aparentemente están actuando de manera correcta, pero si tu mente no está en esa misma línea, entonces no es correcto. Por eso es importante proteger la mente, el observar qué tipo de pensamientos estamos generando. Y esta sería, pues, lo que ha explicado hasta ahora. Sería el modo en el cual, en esta misma vida, crear esa bondad de nosotros y crear un ser humano mejor en nosotros. Pero si ya nos metemos más en lo que es la enseñanza en sí del budismo. Ya en el contexto budista, cuando se hace una acción virtuosa, no
no solo está pensando en esta vida. Es decir, puede que una persona esté haciendo unas oraciones, unas recitaciones, que aparentemente por fuera parece ser una práctica virtuosa. Es virtuosa, pero no va en dirección del Dharma si lo está haciendo con una mente que dice, estoy haciendo estas oraciones para que en el futuro no, para que no me enferme, para que me vaya bien, para que encuentre con riqueza, prosperidad, para que tenga una vida larga. Entonces estoy haciendo estos mantras, estoy haciendo estas oraciones. No, ese tipo de acto no se vuelve una práctica espiritual, porque la motivación está en esta vida. En el momento en que nuestra motivación vaya hacia las vidas futuras, el mismo acto, la misma recitación, la misma oración, pero pensando para que esté bien en mi vida futura, para que tenga un buen renacimiento, para que me encuentre con buenas condiciones en la vida futura, ya por el hecho de estarlo haciendo pensando en la vida que va después de estar en la vida futura, ya por eso se convierte esa acción en una práctica espiritual, se convierte en Dharma. Pero mientras estés pensando solo en esta vida, será una acción virtuosa, pero no se convierte en Dharma. El primer tipo de practicante espiritual real, un practicante de Dharma, primer nivel, ¿cuál sería? Porque nosotros hablamos de que Dharma, enseñanza, significa cambio. Pues, ¿cuál sería el primer cambio a dar? ¿Cuál sería la primera transformación que hace, digamos, un practicante de primer nivel? Ya. Pedro Inda. Para Pedro parece ser. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Cómo más unas? ¿Cómo más unas? Corán y ¿cómo más unas? ¿Quieran que sea? No me escuchaste a mí. ¿Quieres que lo repita? Yo creo que tu mente se te fue por ir de paseo. Yo tengo un problema. Tengo un deseo, una emoción aflictiva. Es que quiero que le pregunte a José y no me pregunte a mí. Bueno, pero eso no es engaño. Ese pensamiento no es engaño. Pero bueno, le preguntamos a José. Gracias. Luego ya nos veremos por ahí por la calle ya. Ya está en el pañal. Sin trazar, quedan la que seguí. La tribu tan sucia. Broma. Bueno, pues pensar más en la vida futura que en esta vida, posiblemente. Se chima sambro tango reza. Ese es el primer nivel de cambio que uno tiene que dar. ¿Por qué le decimos que es por qué es un cambio? Pues porque hasta ahora nuestra mente únicamente está enfocada en esta vida, en las cuestiones de esta vida. Por lo tanto, es el primer cambio de que esta vida ya no sea nuestro principal objetivo, como lo es hasta ahora. No quiere decir que nos olvidemos de esta vida, que la dejamos atrás, que olvidemos nuestra responsabilidad, porque no es verdad. Por supuesto que tenemos que seguir al pendiente de las cuestiones de esta vida, de la sociedad, de lo que sucede en nuestro país, pero que ya no sea nuestro objetivo principal, nuestra meta principal, nuestro interés principal o a lo que con más fuerza le estamos dedicando nuestra mente, sino que ahora sea la vida futura nuestro principal objetivo. Sin dejar cuestiones de esta vida, pero nuestro principal objetivo,
la vida futura. Y claro, hasta ahora todavía no lo tenemos. Por eso ese es el primer nivel de cambio, el pensar ya más en nuestras vidas futuras que en esta. Y a lo mejor queda más claro con este ejemplo. Supongamos que hay un chico, un estudiante, que él, pues claro, él tiene un objetivo muy claro. Quiere, sabe qué es lo que quiere en la vida. Sabe qué estudios quiere llevar a cabo. Pero también sabe que mientras llegue a ello, pues tiene que hacer los estudios que le corresponda en su grado escolar. Su objetivo lo tiene, y aunque a lo mejor aparentemente lo que está estudiando no está directamente relacionado con lo que quiere ser en el futuro, pero sabe también que lo tiene que llevar a cabo para que pueda graduarse y así ya poder estudiar lo que realmente le interesa, su objetivo principal de su estudio, de su vida. Algo así sería. No es que nos olvidemos de esta vida, no nos interesemos en esta vida. Es como el chico, tiene que estudiarlo. Pero no es, su objetivo principal no es saber ese tema, sino es el paso previo para poder luego involucrarse en el estudio que principalmente le interesa. Y con este pensamiento, es decir, con esa mentalidad que está cuyo principal objetivo es la vida futura, lleva a cabo acciones virtuosas como mantener una ética correcta, practicar generosidad y demás. Entonces, los actos que está llevando a cabo van a, como lo está haciendo con esa mentalidad, pensando en las vidas futuras, pues esas acciones van a traer sus resultados en las vidas futuras. Van a traer sus consecuencias en la vida futura porque con esa intención se están llevando a cabo. Y entonces, no se va a conseguir ese bienestar en las vidas futuras de otra manera, discutiendo, peleando, sino realizando acciones con esa mentalidad o con ese enfoque de que sea para el beneficio de las vidas futuras. Y yo sé que, pues, algunos van a pensar, bueno, pues entonces estar escuchando o estar interesados en el budismo es una pérdida de tiempo, porque mi mente todavía no está en esa dirección. Todavía ni siquiera está trabajando en esa dirección. Entonces, no hay espacio para mí dentro de esta filosofía budista. Y eso tampoco es así, no es verdad. Nosotros tenemos que hacer acciones virtuosas. Porque en la medida en la cual nosotros creamos acciones virtuosas, acciones correctas, entre más van aumentando nuestras acciones correctas, más van disminuyendo nuestras negatividades. Y entre menos negatividades, menos
circunstancias desagradables se nos presentan en la vida. Porque si estamos acumulando virtud, si nuestra energía va más, por lo menos, aunque yo esté pensando solo en esta vida, pero entre más virtud vaya creando, más causas para encontrarme con ese bienestar, con esa felicidad, y entre más virtud, menos negatividades voy cometiendo y por lo tanto menos causas para encontrarme con malestar, con sufrimiento. Porque a fin de cuentas, necesitamos estar bien, necesitamos estar felices y necesitamos condiciones favorables que propicien ese bienestar, esa felicidad. Por lo tanto, en la medida en la cual nosotros vayamos creando más virtud, pues más condiciones, más causas para encontrarnos con ese bienestar, con condiciones favorables. Y también, entre más virtud vayamos creando, más méritos estamos acumulando. Y entre más méritos vamos acumulando, poco a poco, de nuevo, aunque sea solo estoy pensando en esta vida, pero poco a poco mi mente va progresando hasta que llega un momento en que ya esas virtudes empiezan a madurar en nosotros, que ya empezamos a ver otra perspectiva, ya empezamos a dirigir nuestra vida diferente y vamos comprendiendo más lo que se nos explica dentro de las enseñanzas. Por lo tanto, no desanimarnos, no caer en el desánimo, decir lo que está diciendo yo no lo puedo hacer, eso todavía, ese cambio de pensar más en la futura que en esta, eso todavía no lo puedo hacer. Pero no pasa nada, mientras nuestra vida, aunque sea pensando en esta vida, pero por lo menos la enfoquemos en realizar acciones virtuosas, ya estamos creando causas para encontrarnos bien, para ser felices. Y entre más virtud, más bienestar vayamos creando, más también vamos comprendiendo y cada vez más nos vamos acercando a esa transformación que en su momento podemos realizar. Porque nosotros, cuando con nuestra palabra, con nuestras acciones físicas, con nuestro pensamiento, creamos virtud, estamos creando causas para ser felices. Estamos creando nuestra felicidad, el encontrarnos con bienestar. Y cuando nosotros creamos acciones negativas, acciones incorrectas, con nuestra palabra, con nuestro cuerpo físico, con nuestros pensamientos, solo estamos creando más y más causas para los problemas. Estamos acumulando causas que nos lleven a encontrarnos con situaciones desagradables, a encontrarnos con problemas. Y es una necesidad para todos el ser feliz. Por lo tanto, es una necesidad para todos ir creando las causas que nos lleven a encontrarnos con esa felicidad. Independientemente si uno es budista, si es budista o no es budista, necesitamos ser felices. Y la felicidad no viene de la nada, no surge dependiendo de nada. La felicidad, como también el sufrimiento, depende de causas, son el resultado, son consecuencias de causas. Y las causas que nos van a traer como consecuencia felicidad son únicamente las acciones virtuosas. Y las causas que traen como consecuencia sufrimiento son las acciones negativas. Y si lo que todos necesitamos es ser felices, entonces todos necesitamos ir creando las causas para la felicidad, que es acciones virtuosas. Crear acciones buenas, acciones virtuosas que van a traer como resultado el bienestar y felicidad que todos necesitamos. Yo sangu sa ya ndu tawa yurungu nyo ni nyimaji drebu sangu ni
Y además, justamente ahora, nosotros tenemos la oportunidad para ir construyendo ese bienestar. Tenemos la oportunidad que otros no la poseen. Y queremos ser felices, necesitamos ser felices. Pues ahora mismo tenemos, como seres humanos, tenemos la oportunidad, los medios para ir construyendo esa felicidad, ese bienestar que estamos necesitando. Porque en otro tipo de renacimiento, incluso en un renacimiento tan favorable como el de nacer en un reino de dioses, no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Porque en un reino de dioses están tan embelesados en tantos placeres, en tantos gozos, que ni por un momento se les ocurre, tengo que hacer acciones buenas para que en el futuro pueda encontrarme con felicidad. No pueden, no se les ocurre, porque están inmersos en placer y gozo. ¿Pero qué va a pasar? Que un momento, claro que lo que les llevó a estar ahí fue el conjunto de acciones virtuosas que han acumulado, pero se las están gastando, se las están consumiendo. Y llega un día que esas virtudes que crearon, que les llevó a estar experimentando tanto placer, se agotan, se acaban y se terminó su historia. Y ahora a otro renacimiento, ya no tan agradable porque ya se consumieron sus virtudes. Entonces, como humano, tenemos la gran posibilidad de plantearnos qué acciones tengo que cultivar, qué acciones no tengo que cultivar, qué acciones me van a traer un resultado favorable, qué acciones traen un resultado desagradable para mí. Solo la inteligencia como humano tiene la oportunidad de plantearse esto. Y aún así difícil también encontrar esos momentos, esos espacios de reflexión. ¿O no es así? Pedro. Yo sé que tú no quieres que te pregunte, pero ¿qué puedo hacer? Tengo unas ganas de preguntarte. Pero yo solo sé una respuesta. Nalen chicle mato shingi mi pieza. En paz hay que meditar. Mucho. Sem shiwa yongwe kichetu goman po ki hago reza. No, te re. Sem shisea de jones yosu reza. Y esa paz mental, ¿qué es? Es nuestro estado natural, libre de engaños y de sufrimiento. Nyomon trene. Ah. Nyomon. Sí. Trene. Nyomon trene. Nyomon trene. Shiwa yon ki resa. Ah, re. Oh, te resta. Dunga yon ki yoma resa. Oh, te resta. De ina, alguien la vida de cuadro vas. Pero para llegar a ese estado, para encontrarnos con ese estado, hay cosas que tenemos que irnos adiestrando para propiciarlo. Marves. ¿O no es así? Sí, buena. Hasta cuando que yo tuve la zumbosia de res, se me chivar res, con las comillas res, rede y una que yo tuve a la tele ya, da, manzo, mi que no me tengo la haga yo, mares, tu zuraca por ese de otros. Como humanos, porque si uno quiere encontrar esa paz mental de la cual estás hablando, sí es verdad que la meditación te está llevando a encontrarte con ello, pero son las acciones virtuosas. El paso previo es crear acciones virtuosas que te favorezcan ese entendimiento, esa comprensión y alcanzar ese estado. Y precisamente es como humanos, con un renacimiento humano, el medio por el cual podemos conseguirlo. Con esta inteligencia humana nos da esa capacidad para poderlo conseguir. ¿Qué es lo que se llama?
El estar entonces dirigiendo nuestra vida con el principal objetivo de la vida futura, como humano, nos da esa oportunidad de plantearnos una vida futura y trabajar para ella, que sea esa nuestra meta, nuestro objetivo. Pero es suficiente, ya con eso ya está el trabajo hecho. La respuesta es no. Porque de hecho ya ahora mismo, como humanos, tenemos un buen renacimiento. Sin embargo, seguimos expuestos a malestar, a dificultades. Y es porque estamos dentro del samsara. Así que el siguiente paso es no seguir atados al samsara. Y para poder salir del samsara, romper esas ataduras, uno tiene que conocer las cuatro nobles verdades. Conocer estas cuatro nobles verdades significa conocer dos que tenemos que abandonar, que tenemos que destruir, y dos que debemos de cultivar. Y la primera de esas verdades nobles que nos habla del sufrimiento, para poder adentrarnos a conocerla, hay que conocer sus cuatro características, que es que todos los fenómenos que están dentro del samsara son de naturaleza del sufrimiento, el primero es que todos los fenómenos compuestos son impermanentes, que todo lo que está dentro de la existencia cíclica del samsara es sufrimiento, la vacuidad y la ausencia de identidad. En la medida en la cual nosotros conozcamos y profundicemos en estas características, estamos también profundizando en la comprensión del sufrimiento. Y así se genera una necesidad de salir de él, de dejarlo atrás. ¿Sí? Y seguramente, y probablemente Pedro es uno de ellos, porque lo veo así, a ver a qué horas va a empezar con el texto. Yo que lo traigo cargando, dice. Porque algunos van a pensar, si se supone que estamos leyendo un texto, siguiendo un texto, ¿por qué no nos metemos en el tema? Y la verdad es que lo estamos tocando el tema, el texto no es que se haya quedado en el olvido, pero también hay que tomar en cuenta que es un texto que es complejo y que al fin de cuentas necesitamos también llevarnos cosas, que escuchar cosas que nos beneficien. Mi único objetivo es buscar aquello que les pueda beneficiar y ayudar para nuestra propia mente. Y el texto está hablando, en la sección en la que estamos, está hablando solo y únicamente de vacuidad. Y es un tema muy complejo, muy, muy difícil, que por supuesto el hecho de escucharlo, ya escucharlo va dejando unas huellas muy positivas en nuestra mente. Pero si yo de verdad solo me dedicara a coger el texto, leerlo y explicarlo, honestamente se me iban a aburrir y se iban a cansar rápidamente. Entonces, para que no se aburran, no se agobien con el tema, pues también de alguna manera trato de incorporarles consejos que os pueda, de una manera más directa, beneficiarnos.
Entonces, nuestro cuerpo, ¿por cuántos elementos está formado? Sí, ¿cuántos elementos forma nuestro cuerpo? Shisa. Tierra, agua, aire, fuego. Muy bien, dijo cuatro. Tierra, agua, fuego, aire. Ya, es dicho además éter. ¿Y cuál fue el 5 que dijiste? Éter. Espacio. Namka. ¿Y a otro más? ¿Algún otro más que pueda salir? Tierra, agua, fuego, aire y éter. Entonces, ¿está? Maranzo, lulu, se llama Kamase. Otagana, shingi, manzo, más tasa que viene, Kamdela, Kamkazayas. Vale, así como ahora hemos visto que nuestro cuerpo está conformado por 5 elementos, aquello que llamamos yo, ¿por cuántos elementos están formados? Son los 5 agregados. Pumponga. Vale. Pero si hablamos como elementos... Hace un momento habló de 5 elementos. Sí. ¿Vale? Sí. Que está muy bien contestada la respuesta. Sí. Pero si estamos hablando no solo ya del cuerpo, sino de la persona entera, faltaría un elemento más. La mente. Sería más conciencia. Y eso sería los 6 elementos. Namshe Mayin Kunina, los arrebateles llena, Kibukan. Así que si lo estamos viendo a toda la persona entera, también habría que agregar el elemento de la conciencia, más específicamente el aspecto de conciencia. Y entonces, ya digamos Pedro, como digamos José, ¿dónde está ese Pedro o ese José? ¿Es el elemento tierra? No.
¿Es el elemento agua? No. ¿Pedro José es el elemento aire? No. ¿El elemento fuego? No. ¿El elemento espacio? No. ¿El elemento conciencia? No. Y aquí las estrofas que estamos leyendo precisamente nos habla de investigar aquello con el cual fuertemente nos estamos identificando como persona. ¿Dónde está realmente esa persona? Persona está formada por forma y por conciencia. Por eso, ese conjunto de forma y conciencia, que es persona, son seis elementos, como lo acabamos de mencionar. Pero incluso aunque fuéramos por cada uno de esos elementos y viéramos, persona es, y de hecho puedes poner tu propio nombre, fulanito es este elemento, es este elemento, es este elemento, al final es con el propósito de irlo investigando y darnos cuenta de que no es ese elemento, como tampoco es cada uno de los elementos, ni es en sí el conjunto, no es el elemento en sí. Es para que nos lleve a ir acercándonos a comprender la vacuidad. Que a lo mejor Geshe-la lo pone con palabras mucho más sencillas. Cuando nos dice, empieza a ese que con el cual tú te identificas, porque ante ti aparece como un yo. Si ese yo que tú que aparece ante ti, que tú crees que existe, al cual tú te aferras, si realmente existe, búscalo. ¿Dónde está? Y empiezas a buscarlo desde la punta de tus cabellos hasta la punta de la uña de tu pie. Ese yo, ¿dónde está? Y no lo encuentras. Incluso vas todavía más buscándolo en cada uno de los aspectos de tu conciencia. Tampoco lo encuentras. Eso nos está llevando a irnos acercando a comprender la vacuidad en nosotros mismos. Y de hecho su santidad en Dalai Lama constantemente nos los está recordando, la importancia de ello, y también estas estrofas que nos ayuden a darnos cuenta de que de entendernos de cómo es esa vacuidad que existe en nosotros. El propio Dalai Lama dice, pongámonos el nombre y decir, fulanito, ¿es agua? No. ¿Es sol? ¿Es tierra? No. ¿Es aire? No. Y así que nos lleve un poco a soltar eso a lo cual nos estamos aferrando y acercarnos un poco más a entender cómo es que está vacío de eso que nosotros aparece ante nosotros, creemos en ello y cómo realmente no está, no existe. Y eso nos lleva a la estrofa, bueno, esta estrofa ya la leímos, que dice, una persona no es tierra, que dice el Dalai Lama. Podemos memorizar esta estrofa y en vez de decir una persona, ahí ponemos nuestro nombre. Fulanito no es ni tierra, ni agua, ni fuego, ni viento, ni espacio, ni conciencia. Y tampoco todos ellos juntos. ¿Y qué persona hay ahí distinta de estos? Esa estrofa ya la leímos. Y la nueva que está leyendo es la que dice, de la misma forma que una persona no es real debido a que es un compuesto de los seis constituyentes, cada uno de los constituyentes tampoco es real debido a que son compuestos. Teje dhāga chidhā kyūs, tā te yā dhāga rēs, tā pungpū dhāga dhāni dhī jīg mā rēs. Jīg yīna, yīni pungpū māngpū yuwa nā yī dhāga māngpū tēg rē, pungpū dhāga jīg mā rēs. Yīni ngōhā tādā yā mā rēs, ngōhā jīg rēs, nī chē, tē nā bāngā sā kā rōhā. Yīni tēn tēn bā rēs, yīna jī ngōhā dhūbē tēn tēn bā yā rōhā sā, ngōhā dhūbē sā tēn bā dhūbē sā kā rē. La siguiente estrofa nos dice, de la misma manera,
perdón, los agregados no son el yo, no están en él, él no está en ellos y tampoco está sin ellos, no está mezclado con los agregados como el fuego y la leña, por lo tanto, ¿cómo podría existir el yo? Es decir, al estar investigando ese yo, ¿dónde realmente se encuentra ese yo? Entonces, vamos viendo todas las posibilidades. Si dijéramos que el yo es uno con los agregados, entonces resulta que agregados son varios. Y si es uno con los agregados, significa que el yo tiene que haber muchos, al igual, tiene que haber varios, al igual que hay varios agregados. Y eso pues es imposible. Y si la posibilidad, la otra posibilidad sería que son, bueno, si no son uno porque son, o sea, hay muchos agregados, pues serían muchos yo. Bueno, no son uno, pero que son de naturaleza distinta. Entonces la otra opción, ¿son de naturaleza distinta? Pues la respuesta es no. No pueden ser de naturaleza o entidad distinta, son de una misma entidad. Y son dependientes, pero la manera en que dependen, bueno, son dependientes, agregados, y el yo son dependientes. Pero no pensar que son dependientes inherentemente o que dependan por su propia naturaleza o que dependan verdaderamente. O sea, al contrario, el hecho de que exista una dependencia de uno con el otro nos está demostrando que no puede existir verdaderamente, que no puede existir inherentemente. Son dependientes, depende uno del otro. Y por lo tanto, ese yo que es dependiente de los agregados, como el agregado dependiente del yo, entonces ese yo que depende de los agregados es meramente imputado. Solo puede existir meramente imputado. Y también podríamos caer en otra posibilidad, decir que bueno, a lo mejor esos agregados y ese yo están entremezclados. Mezclados como por ejemplo el fuego con la leña, cuando la leña arde y surja ese fuego, parece que están mezclándose uno con el otro. Si es así, ¿cómo existe ese yo mezclado con los agregados? Y la respuesta es no, no puede existir el yo mezclado con los agregados, porque el yo está ejerciendo una función y los agregados están ejerciendo otra función. Y de hecho, el yo depende de los agregados, es decir, en base a los agregados se da un yo. Entonces tiene que haber algo en lo que depender y algo que esté dando lugar a ello de lo cual está dependiendo. Entonces el yo es lo que está dependiendo de los agregados, en base a esos agregados se identifica como un yo. Y por lo tanto tiene que haber algo que lo distinga. Uno tiene que ser lo que, en base a qué se está dando la identificación. Entonces no pueden mezclarse así como si fuera una bola, una mezcla, sino que uno está dando lugar al otro. No existe
por su propia naturaleza. No existe como si existiera por su propia naturaleza. Y eso lo podemos ir descubriendo a través del análisis, como se ha explicado anteriormente. Toda esta sección que hemos leído hasta ahora está hablando acerca de la ausencia de identidad de persona. Ahora vamos a pasar, bueno, mañana, la próxima clase, vamos a pasar en la ausencia de identidad del fenómeno. Y desde aquí hasta el final de este capítulo va a hablar principalmente de la ausencia de existencia, el que no existe por su propia naturaleza. En otras palabras, de la vacuidad. Sea como sea, mientras nosotros nos demos la oportunidad de reflexionar, de analizar, de escuchar acerca de la vacuidad, nos está, aunque no nos demos cuenta de manera inmediata, nos está beneficiando de una manera muy, muy grande. Y si nosotros vamos a meditar, es muy importante meditar en la vacuidad. Si vais a meditar, pues meditar en la vacuidad. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Si la vacuidad es la verdadera naturaleza de la mente. Tompañi, sem ki ranxin yantapa ranxin un RP, ranxin un RP. Ta seng de ne lu de seng ranxin res. No ji da 최탐제 Es la naturaleza en nuestra propia mente, pero al igual es la naturaleza de todos los fenómenos existentes. Todos los fenómenos. La vacuidad es la naturaleza no solo de nuestra propia mente, sino de todos los fenómenos. Dazo chini sabe que va de tenda rua pula nampeda que va Jesús rosa rapa y te peñin por el doce allí. 2, 3, 5 estrofa 2 magie bano que yuji que va nyamba me vaya con el condo pevayo Jambe pavu chita kepata, kundu sambo te ya te sinte, te da kundi chesu taluchi, te wa te da tamje rabdu, tu zun shibe kya wa tamje ki, no wa kana chodu mamba, ta ge gewe tawa di gunja, sambo chesu rabdu mamba.
José, no le hagas mucho daño aquí al José. Le digo al Pedro, no vayas a pelearte con el Pedro. No puede. Pero